A 255 kilómetros al noroeste de Managua, un total de 604 familias indígenas en condiciones de extrema pobreza del casco urbano de San José de Cusmapa y de dos comunidades aledañas, el Azte Río y los Llanitos, pertenecientes al Departamento de Madrid, consiguieron lo que tanto anhelaban: agua potable, clorada y accesible los siete días de la semana. Unas 2.420 personas que poseían un servicio de agua potable limitado o carencia del mismo serán beneficiadas por esta iniciativa ejecutada por el Programa de Asistencia Técnica en Agua y Saneamiento de la Cooperación Alemana en Nicaragua y cofinanciada con la Unión Europea. Facilitar el acceso a agua potable, contribuir a la preservación de las fuentes y el saneamiento en las zonas vulnerables afectadas por los efectos del cambio climático, principalmente en el Caribe y Corredor Seco, es una de las prioridades de la cooperación en Nicaragua, afirmó Bettina Mushade, embajadora de la Unión Europea en Nicaragua. Previo al proyecto, los habitantes de la zona obtenían el vital líquido durante dos horas cada cinco días, dificultando las labores domésticas, provocando problemas de higiene e incurriendo en impacto sobre la calidad de vida de la población. Las mejoras ejecutadas en el sistema de agua potable del municipio de San José de Cusmapa brindan mejores condiciones de higiene a los pobladores y se espera que van a contribuir con la reducción de enfermedades infectocontagiosas provocadas antes por el limitado acceso que existía al servicio. El proyecto contó con un financiamiento de 387 mil euros, es decir, unos 451 mil dólares, y se ejecutó en conjunto con la asistencia técnica de la empresa nicaragüense de acuaductos y alcantarillados senacal a cargo de la perforación y equipamiento de un nuevo pozo, además del suministro e instalación de 900 metros de tubería. El Gobierno Federal de Alemania tiene como prioridad apoyar la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental para revertir los efectos negativos en Alemania, Europea y el mundo. Por ello, trabajamos en conjunto con la Unión Europea en la región centroamericana, incluida Nicaragua, en varias iniciativas, entre las que destacan la protección de las fuentes de agua y la provisión del servicio de agua potable, explicó el doctor Christoph. Undescher, embajador de Alemania en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.